Buenos mediodías, buenas tardes ya, porque son ya las 3 menos 10, familia virtual. Bienvenido a un nuevo día con nosotros, una nueva tarde. Hoy va a ser de tarde porque esta mañana se me ha hecho imposible grabar. Vamos, pero imposible, imposible. Voy a recoger a los niños yo. Está Diego, se ha quedado con Dieguito. Y voy yo a por los nenes. Ahora os cuento un poco. He estado esta mañana que estaba muy pachucha, muy venía abajo, más sigo con hemorragia por ahí, por mis partes íntimas. Tenía cita en el médico y está en el médico y me han cambiado las pastillas anticonceptivas porque por lo visto puede ser de eso, la hemorragia. Y como ya Pedro digo yo, uy, ya Diego apenas mama del pecho, pues me han cambiado las pastillas anticonceptivas y me han puesto las que yo tenía antes, que esas sí me van bien. Me veo yo que desde que me tomo esas pastillas como que estoy más venía abajo, más decaída, el genio lo tengo diferente, el carácter igual, no tengo ganas de apenas nada. Todo el día más decaída, bastante más. Y esta noche no he dormido apenas con la leche, no por Diego, porque Dieguito lleva 3 o 4 noches que duermen bastante mejor, sino porque estoy con los mocos que por las noches me dan y se ve que se me bajan aquí a la garganta y me ahogo. Me he probado Xavi Vaporub, me he hecho lo de jengibre que me habíais dicho. Pues he probado también, que me decía mi abuela, que en paz descanse, me decía que un pañuelo con alcohol en la garganta iba muy bien. Pues nada, igual. Y los mocos no se me van. He puesto como toso bastante por la noche, he puesto cebolla en la habitación. Nada. Y hemos tenido toda la mañana, como ya os digo, un poco ajetrea. Porque hemos estado de tarea con lo de la leche Burger King, que no le pagan todavía a Diego, y estamos ya hasta las narices de subir, de reclamar, de... Encima me hace gracia porque subo a acompañar a Diego y me dice que qué hago yo allí. Que a mí qué contra me importa. Como si la nevera me la llenaran ellos, ¿sabes? Me importará porque es mi pareja, creo yo, vamos. No sé, subo a acompañarlo para que no se sienta solo. Y se sienta acorralado, vamos. Pero en fin, se dan larga uno a otro, no cogen teléfono, así no estamos. Y los dineros no aparecen por ningún lado. Y más cosas. Está también apañando lo de Joana, lo del logopeda. Porque me dijeron que para solicitar una beca para Joana para el logopeda y me la han concedido. Y más cosas que está haciendo esta mañana. Esta también, en que le hemos cambiado la leche a Dieguito, ya, porque me ha dicho el pediatra que ya, como es 6 meses, que le ponga ya las dos. Entonces, porque le queda una semana para cumplir los 6 meses, me ha dicho entonces que ya, en vez de comprar otra lata de la 1, que me dura una semana y media, cosa así, que le metas ya la 2. ¿Qué pasa? Que la NAN como que le cuesta últimamente ya más trabajo beberse la leche, no la quiere. Con la NAN, que es la que yo estaba utilizando, la NAN de Nestlé. ¿Qué pasa? Que se le ha cambiado a otra de Nestlé. Que en vez de coger la NAN, he cogido la nativa de Nestlé. Y ya está así, por lo menos, a ver si quisiera más. Me ha dicho el pediatra, dice, prueba. Dice, ¿qué le gusta? Bien, pues de lujo. Dice, hombre, la nativa también es muy buena marca. Yo la nativa no la he probado nunca. Porque ya os digo, mis dos hijos se han criado, los otros dos, cuando Pedro se ha bebido muchísima leche también. Pedro y Joana, cuando le he tenido que dar, le he dado la Nutriben. Yo han sido los dos con Nutriben, yo no he cambiado de leche así ni nada. Pero bueno, ya está. Diego, la Nutriben no le caía bien desde el principio. La estreñía muchísimo, le daba dolor de barriga. Luego se la cambian a la NAN. Ha estado todo este tiempo con la NAN, que la NAN la ha ido bien, pero se ve que la NAN ya la ha aborrecido. Y me ha dicho el pediatra, dice, no te la compliques. Dice, cámbiasela y cómprasela la nativa o la... ¿Cómo era la otra? Damira o algo así, es la otra. Y le he comprado la nativa, porque la nativa la ha utilizado mi madre con mi hermana y a mi hermana le iba muy bien. Mi madre, como ha utilizado tantísimas leches con nosotros, porque yo no he querido ponerme al pecho cuando era chica, porque a mí me ingresaron en una incubadora. Como ya conté en otro vídeo, que yo tragué el líquido con caca de mi madre, de caca mía, lo tragué, estaba mala con la barriga, desde entonces estoy mala con la tripa.
Por eso mi madre ha probado conmigo más leches que pelos tengo en la cabeza. Ha probado de todas las clases de leche y latas, incluso que valían 30 y 40 euros antiguamente. Estoy diciendo de hace 26 años. Y ya está. Y esa dice mi madre que va muy bien, que la probó mi madre con mi hermana, que se ha criado con mi hermana con esa leche y va muy bien. Y por eso se le cambia. Todavía no le he dado ningún biberón, la he comprado ya. Vale mucho más barata, eso sí es verdad. Pero vamos a ver cuando la pruebe cómo le va. Si la quiero o no. Por eso que vamos ya por los niños, que ya estoy aquí cerquita. Y ya sabes cómo sale. Deja tonelada de segundo ensalada y de pronto yogur. ¡Anda, qué rico! Ella no ha comido nada de color. Porque era yogur blanco, ¿no? Sí. Ah, eso lo sabía yo. ¿Y cómo ha ido el día? Bien. ¿Ha pintado ya un dibujo más chuli? Con rotuladores mágicos. Yo hoy he pintado otro. Anda, que dice las del comedor que eres bueno. Buenísimo. Dice la señora del comedor, ¿no? Es más bueno. Le dice, está ahí sentado. Dice, si está todo el ratico ahí asentado. No. Diciéndolo con ironía, como de cachondeo. No. ¿Que no? Señor. Pero si yo sé cómo eres, Pedro, hijo mío. Cuando no sepa cómo eres yo, ¿quién lo va a saber? Mamá. ¿Qué? Anoche no ha contado lo que hizo. No. Anoche la acosté a las 9:30. Espérate, no lo cuento yo. No. A ti no te gusta que el hermano cuente cosas de ti. Pero él lo cuenta. Anoche la acosté a las 9:30. A las 2. Pues bien. Las 10 de la noche no eran cuando yo ya estaba llorando. Pero llorar. Y yo me había metido a ducharme. Pero llorar. Voy a la habitación. ¿Y a qué no sabéis lo que había hecho? Pues señor, se había vuelto a meter el dedo en la nariz. Pedro, no corras que viene en coche, lo sabes. Se había metido otra vez el dedo en la nariz y se había puesto que parecía que había matado a alguien. ¿Otra vez? Yo lo escuché. Sí, claro que lo escuchaste. Sí, se escuchó, creo yo, en todo el vecindario. Mamá, el llanto de él. Si el único que no se enteró fue papi. No sé, yo no tengo que hacer muchas cosas, ¿eh? Tengo que ir a hablar con el cura, con el párroco y todo. Claro. Tengo que ir a hablar con él. Para. La catequesis de Joana, que a mí no me habían avisado de la catequesis ni nada. Y tengo que avisar, tengo que hablar con él de la catequesis. Y tengo que hablar con él para el bautizo de Dieguito. Así que... No lo sé, Joana, te estoy diciendo que si jugamos va a ser más tarde porque a todos no podemos abarcar. Así que esas papeletas tenemos hoy. Pedro, para ya quieto, por fin. Y quedó. Me voy. Mamá. Me voy. Viene el coco. Ay. Me voy. Habéis subido por las escalones, que eso se escurre en un montón que tiene verdín. He subido por las escaleras y he dado una vuelta. Dame la mano, Pedro. Pedro, una. No me digas hacértelo, decítelo tres veces, ¿eh? Eso. Mamá, la hacía falta en la clase, pero he levantado. Así que no se caca. Ahora sí no lo sé. Si hija mía no me explica a mí eso. ¿Sabes cuántas veces ha venido la María José el lápiz? 3 días al PC. La María José está últimamente, ¿eh? Que no y tiene pie con... Pedro, que le va a hacer daño. Hoy ha entrado la señal comedora porque se ha viado tu la ropa, la María. Madre mía. Y ha hecho caca. Y ya está. Vamos a ver si llegamos. Y se echan un ratito a dormir. Un ratito porque después tienen inglés, vamos, más que nada. ¿Y a Joana? ¿Tú también? No. Sí. No. Así que vamos a ver. Pues bueno, al final los niños no han ido al inglés porque mirad cómo estamos, chorreando, nos ha pillado el pedo de agua. Y Dieguito ha echado un pedazo de traganta que pa' qué. Mirad, estamos en el Carrefour que hemos venido. Venimos de los chinos también para hacerle a Pedro las bolsas para el cumpleaños en el cole.
y mirad qué chulo lo que hay aquí. ¿Habéis visto qué chulada? Están súper chulas. Están aquí en una exposición que hay aquí al entrar. Y están súper chulas. Venga, sube, Pedro, venga. Que te vas a caer y dejas de hacer tonto. ¡Oh, hijo su Pedro! Al final se cae la escalera mecánica, esta, la cinta mecánica. No te den miedo. ¿Qué? Sí, como no te den miedo. A mí me da muchísimo. No, pero es que iba a caer. Que si no lo llego a pillar de chaquetón, cae. No. ¿Y es para mí? Sí, pero se hace daño. Que esto hace pupa. Que esto me rompió una zapatilla. Vamos a ver si aquí compramos las chuchas y unas cuantas cosas que nos hacen falta. Vamos a ver. Pues bueno, ya estamos aquí en casa. Son ya casi las 7 de la tarde. Acabo de bañar, que mirad, se acaba de comer, está comiéndose el trapo. Lo acabo de bañar y le he puesto el chupijama de raya. Aquí sí. Y acaba de comer. Si le veis ahí sangrecitas que le sale del suero ahora. Al salirle se ve que tiene humedicillo eso del el suero y del sacamoco. Además que le toca un poquillo. Os voy a enseñar porque después de darle 50.000 vueltas a que voy a dar mañana en el cole para el cumple de Pedro, yo ya me he hecho el lío. Y he ido al Carrefour al Berro y me han dicho que valen las bolsas sencillas, normales, que valían el año pasado 1 euro, que traían un juguetico para cada niño. ¿Cuánto ha dicho que valía la del juguetico? No. 2,15 la del juguetico. Y el año pasado estaban a 1 euro, que le compré yo a Pedro 16 bolsas o 17. Era el año pasado. 17, ¿no? ¿Verdad? Y este año valen las sencillas con nada y menos 1,15 euros. Sin nada, sin regalitos, sin juguetico, sin nada. ¿Qué pensaba? Pues digo, ya está. He ajustado la cuenta, digo, 1,15 euros. 17 niños, 16 niños me salen a 18 euros y pico. Pues ya está. Y he pillado, me he ido al chino. He comprado bolsas de estas que me han costado 80 céntimos cada una, 81. Trae 10 cada uno. Para hacerle yo la bolsa de chuches. Y mirad lo que he comprado. He comprado patinetes de estos. 16 patinetes para metérselos en las bolsas. 3, 4 bolsas, que estas me han costado a 99 céntimos, ¿no me acuerdo? 99 céntimos cada paquetico de estos. 4 euros. He comprado muñeticos de estos que traen también 20 muñequitos para metérselo en la bolsa de chuche. Un muñequico de cada uno de estos. Y esto no es. Esto que necesitaba Pedro, una pandereta para el cole y otra que le compraba a Diego. Ya está, Diego. Diego, ya está el niño. Es que probé el otro día en el Carrefour de Jaén a pegarle el pan de tazo y le gustaba, mira. ¡Uy! Diego, ya está el niño. Ya está el niño. Ande, la marimorena. Toma. Ahí, le he comprado, que me han costado 99 céntimos cada una. Esta la de Pedro y esta la de Diego. ¿Cuál, la mía? La azul. Luego le pondré los nombres. Y unas cartas que hemos comprado de pareja para jugar a ella. Sí. De los pitufos. Sí. Ahí, eso es lo que hemos comprado del chino, que en el chino han sido 10 euros. Pedro, venga, verás a jugar. Si estás jugando, verás ya jugar. Luego compro para rellenar los conos 2 bolsas de estas. De apito. Diego, ¿qué le pasa a la perra? Antes de llamar timbre y no te has enterado ni siquiera. Sí. La hermana de la vecina, que se le podía abrir. Un paquete de estos de Coca-Cola, que me han costado 80 y tantos céntimos también. De estos también igual. De estos de sandía, de chupachula, he echado 2 porque trae cada bolsa 10 chupachulas, he echado 2. Uno de mora, uno de nubes
y uno de gumi. Y ya he echado del Carrefour también. Hamburguesa, pan de hamburguesa, hamburguesa y pechuguitas de pavo para hacerle mañana el cocimiento a Dieguito de pavo. Ay, Diego, esto te lo puedes llevar a la cocina. Pues, ¿qué vamos a hacer? Que voy a preparar la bolsa de las chuchas, porque hasta que prepare 16 ya me queda algo. Y ahora después me tengo que ir a hablar con el párroco. En mi Carrefour han sido 19 euros, con las hamburguesas y todo, ¿eh? Así que me van a salir la bolsa de chuchas por unos 15, 16 euros más o menos, Diego. Sí, más o menos. Y llevan juguetico y todo. No es lo mismo que 2 euros cada bolsa. Que 2 por 16 te sale la broma a 35, 36 euros, porque son 2 y pico, 2,15. Poniendo 2 euros, 16 son 32 euros. A 35, 36 euros te sale la broma. Así que vamos a hacérselo así. Vamos a hacerlo. Thank you.
Pues mira, ya están las 16 bolsas hechas. En 15 minutos le he hecho las 16. Y tengo al artista que se está comiendo las chucherías que han sobrado. No, pa, uy, qué mentiroso, para tirarlas, ¿no están tu hijo que se las come? Y mira, ya están aquí las 16 bolsitas. Mirad qué chulas, que son más grandes, que las que venían en el Carrefour, porque el otro que habitaba era los gusanitos y yo a estos lo he apretado. Así que mirad las bolsas. ¿Ya están todas? Ya preparadas. Pues bueno, ya son las 8 menos 10, van a ser, son menos cuarto pasar. Y voy ahí al párroco a hablar con él para lo de catequesis Joana y lo del bautizo de Dieguito. Vamos a ver cuándo me dice y lo que me dice el hombre. Así que vamos allá, a ver. Pues bueno, ya estoy aquí en casa. Mira, Diego, la que trae. Mira. Mira la que trae con la pandereta. Lo bueno que esta no corta, que es de las que no tienen filo. Mira. Mira los dibujos que ha hecho Joana. Te amo. ¿Eso quién es? A lo de ti, te amo. Ti, ahí pone Diego y Ana. No, a ti. A ver. No. Mira, Diego, la que te... ¿Cómo coge las cosas ya? Acabo de venir, he llegado ahora mismo. Son ya las 8:30, van a cenar ya y a la cama. ¿Qué? ¿Qué te ríes? Porque estoy yo aquí empezando a picar. Y me dice, joder, cada vez te cenamos antes. Pero nosotros, pero yo sí, nosotros. ¡Misi! Uy, la Misi. La Misi está de casa. Mamá. Hace baja, ¿eh? Sí. Subiéndose a los trapos tendidos. Mamá. A ver. ¡Ay, qué chulo! La fruta se he hecho yo. Ah, a ver, ya decía yo que estaba muy bien hecho. Bueno, pues me ha dicho el párroco que ya tengo el papel para Joana, para la catequesis, que la va a empezar el día 10 a la iglesia. Habla con el párroco, con el cura. Va a empezar el día 10 y la van a meter aquí atrás para que no tenga que estar dando viajes con ella. La van a meter aquí atrás que se la hace. La catequesis. Y me ha dicho, Joana, estoy grabando, cariño. Y me ha dicho que tengo que pedir la fiesta de bautismo. La partida de bautismo, donde la bauticé, que es en Mancha Real. Yo la pido, la he dicho a mi madre que vaya a pedirla a ella. Sí, sí mismo. Sí, pero a mí no me la fría. Yo no voy a comer todavía, ¿eh? Y... Pedro, por favor. Y eso, y ya me ha dicho que mañana, como he quedado con él para que me ha dado un papel para rellenar, y he quedado con él mañana a las 7 de la tarde, pues... mañana me da la fecha del bautismo de Diego, ya final. Pero que va a ser para junio, para primero de junio del año que viene, porque hace buen tiempo. Y así mi niño, ya se está viendo ahí Missy peleando. Y así mi niño está más grande y disfruta, de su bautizo. Así sí. Ahora se puede poner el cuerpo. Así que esas son las noticias que tengo. Y ya está, aquí despido el vídeo. Hoy ha sido cortito. Hoy ya he visto que ha sido cortito, así que adiós, dale a like, suscribiros y activa la campanita.